Troteras y troteros, ha llegado el momento de equiparse contra el frío y prepararse a disfrutar de la nieve. Hoy nos vamos hasta La Covatilla, en la Sierra Bejarana, para disfrutar de sus pistas e instalaciones y aprovechar la nieve que nos ha traído este invierno para practicar esquí, snow y disfrutar de este paisaje natural que nos deja vistas espectaculares. Después tendremos un merecido descanso en la casa rural La Batipuerta en Candelario. Abrigaros, porque la nieve nos espera en la cima. La estación de esquí Sierra de Béjar, La Covatilla, se encuentra ubicada al sur de la provincia de Salamanca, en la Sierra de Béjar y dentro del término municipal de La Hoya. La ciudad de Béjar dista de la capital salmantina 72 kilómetros y está a 227 kilómetros de Madrid. Pero además se ha convertido en la estación elegida por muchos extremeños que también valoran su cercanía. De Plasencia está a 50 minutos y a hora y media de Cáceres. Su posición estratégica también atrae a muchos esquiadores portugueses, fieles a La Covatilla. Nos recibe La Covatilla en un día ventoso y con niebla, aunque desde la estación ya nos han dicho que la situación cambiará en un rato. Aunque se prevé que siga el viento, esperan que el sol aparezca. De momento nos dirigimos a la zona de bar y restaurante donde entraremos en calor con buen caldo, café o chocolate a gusto del consumidor. Las previsiones y nuestros anfitriones tenían razón y el sol nos invita a salir ya a las pistas. Hoy es un día entre semana y predominan los grupos de chicos y chicas iniciándose en el esquí. Durante una temporada se celebran casi 10.000 jornadas de esquí escolar con niños de Salamanca, Ávila y otras provincias de Castilla y León y Extremadura. Es evidente que el esquí en los últimos años se ha popularizado tremendamente en España. No hace mucho tiempo esta era una actividad, pues, ciertamente de minorías, ¿no? Pero la proliferación de las estaciones de esquí en nuestro país, evidentemente, pues ha generado que cada vez más personas se acerquen a la montaña, a disfrutar de la nieve y a disfrutar de un deporte que es un deporte, pero también es una actividad lúdica que permite pasar unos días en familia, creo yo, que de manera muy agradable, que nos permite conocer otros parajes, otras montañas, disfrutar en cada lugar de la gastronomía, de la cultura, de la artesanía y por supuesto, pues hacer ejercicio en pleno contacto con la naturaleza, ¿no? Entre semana principalmente tenemos cursos de colegios y grupos escolares. Como veis, esta es una estación sobre todo de iniciación. El tema de la iniciación para nosotros es muy importante porque es prácticamente de lo que vive la escuela. Luego, en fin de semana, sí que es verdad que viene mucha clase particular, pues también a lo mismo, a iniciarse para luego poder hacer las estaciones más grandes. Sí que es verdad que cada vez están más contentos y vienen clases de mayor nivel también a darlas con nosotros. Estas jornadas, ellos están aquí 3 días, pues son muy educativas porque es una convivencia muy sana entre todos ellos, aprenden a comportarse de manera autónoma, a salir un poco del calor de su casa, de las faldas de sus padres, de sus madres y de la ropa de sus padres. Y bueno, pues pienso yo que a mí me hubiera gustado cuando fui niño tener la oportunidad que tienen ahora ellos, ¿no? Sin duda La Covatilla es un escenario ideal para todo el que quiera iniciarse en estos deportes blancos, aunque también puede hacer las delicias de esquiadores más experimentados con un variado mapa de pistas. La gente viene pensando en que es buena para iniciación, pero luego es capaz de volver pensando que tiene muchas más cosas aparte de la iniciación. Se lo pasan bastante bien en esta estación. No es una estación difícil, ¿vale? Pero es una estación muy divertida y tiene muchas pistas y muy variadas. La escuela de esquí es la gran mimada de La Covatilla. Se ponen muchos esfuerzos en este proyecto que poco a poco va dando sus frutos. Más de 100 personas trabajan durante la temporada en esta estación para que todo esté perfecto. Y no puede faltar un gran plantel de profesores y profesoras que trabajan cada día por inculcar a pequeños, no tan pequeños, el amor por el esquí. Lo primero que enseñamos principalmente es, sobre todo, el medio en el que nos movemos, que es un medio para muchos desconocido y muchas veces un poco hostil, como veis hoy por el día y tal.
Pues lo primero que les enseñamos es que son temas de seguridad, ¿vale? Que en las pistas sobre todo hay que estar seguro y hay que tener cuidado con el resto de la gente que está esquiando y que el resto de la gente que está esquiando tenga cuidado con nosotros. Luego, posteriormente, empezamos a aprender nociones básicas de colocación de esquí, de deslizamiento, para mantener equilibrio y que ellos se vayan familiarizando un poquito con el medio. La metodología que utilizamos para enseñar a un niño y para enseñar a un adulto son totalmente diferentes. Realmente, con el niño muchas veces nos limitamos a que nos imite o a que nos siga y él se fija y directamente realiza el ejercicio. A los adultos sí que es verdad que hay que explicarles un poquito más la técnica, aunque sea de una manera muy sencilla para que la entiendan, pero ellos sí que le necesitan un poco de explicación para comprender el gesto que tienen que hacer. ¿Y qué tanto tienen miedo los adultos o no? Bueno, hay de todo. Hay adultos que tienen mucho miedo, hay adultos que son unos lanzados, igual que los niños. Hombre, sí, sobre todo yo veo más miedo en las chicas que en los chicos. Igual también tengo que decir que las chicas aprenden quizás con más facilidad porque son capaces de retener más y aprender a escuchar un poquito. La estación cuenta con más de 30 pistas y más de 20 kilómetros esquiables, comprendidos entre una cota mínima de 2.000 metros y una máxima de 2.369 metros. Este proyecto ha querido ser un revulsivo económico para una comarca agotada por la crisis de la industria textil. Esta estación de esquí cumple este año su novena temporada y a lo largo de estos 9 años pues ha tenido un crecimiento rápido y creo yo que bastante beneficioso para la práctica del esquí. Nuestra estación es una estación de titularidad municipal que corresponde al Ayuntamiento de Béjar, pero está gestionada por una sociedad anónima que fundamos un conjunto de empresarios y profesionales de la ciudad de Béjar, impulsados por la necesidad de buscar nuevas vías económicas para una ciudad y una comarca muy castigada por la crisis de la industria textil. Estamos muy satisfechos de comprobar cómo esta instalación, esta estación de esquí, ha cumplido ese papel de motor de la economía local, aunque todavía esperamos que podamos seguir reforzando este papel y podamos seguir contribuyendo a la creación de puestos de trabajo y actividad económica en nuestra zona. Su situación estratégica entre las comunidades de Castilla y León y Extremadura, su cercanía a Madrid y también a Portugal, consigue atraer a visitantes de todas estas zonas buscando matar el gusanillo del esquí. Porque la mayoría de los que lo prueban repiten y perfeccionan. Además, cuando se domina el esquí, se tiene el reto del snow, que cada vez cobra más auge entre los más jóvenes. La verdad es que la gente joven, sobre todo cuando aprende a esquiar, muchas veces ya se cansan un poco del esquí y quieren pasar a probar cosas nuevas y empiezan con el snow. La estación cubre un desnivel de 374 metros gracias a sus 3 pistas verdes, 9 azules y 19 rojas, entre las que se encuentra una pista de fondo de 10 kilómetros. Bueno, pues aquí estamos en la zona de debutantes y tenemos justo ahí al lado el telesquí debutantes. Es un telesquí sencillito, de prinza fija, con el que no hay ninguna dificultad para que los esquiadores menos expertos puedan hacer sus primeros ascensos y comenzar a practicar el deporte del esquí. Tenemos también un remonte ahí un poco más atrás, que es la cinta remontadora, cinta transportadora. Es una cinta de 185 metros de longitud que no sé si sigue teniendo el récord de ser la cinta más larga de Europa. Con esa cinta, pues los esquiadores pueden con mucha facilidad, sin ningún tipo de dificultad, comenzar a familiarizarse con el esquí. En nuestra estación también disponemos de otros remontes, como el telesilla, un telesilla que tiene 1.300 metros de longitud y que culmina con otro remonte, un telesquí desembragable que llega hasta la cumbre, hasta la cota más alta de las pistas, que es el Canchal Negro, con 2.368 metros de altitud. La nieve está perfecta hoy, nos dicen quienes la han probado en sus descensos, aunque sigue soplando viento fuerte que hoy ha impedido el funcionamiento del telesilla por seguridad. Junto a las pistas vemos los cañones de nieve producida que trabajan para que las condiciones de las pistas sean buenas. Aunque tradicionalmente ha sido conocida como nieve artificial, las estaciones de esquí prefieren llamarla nieve producida porque afirman que este término se ajusta más a la realidad. Un cañón de nieve o cañón innivador es un dispositivo que permite fabricar nieve a partir de aire y agua presurizada y expulsada a baja temperatura.
Estos cañones se utilizan ya en todas las estaciones de esquí del mundo y permiten el mantenimiento de la nieve en perfecto estado para el esquí y facilitan la ampliación de las temporadas. Ahí podéis ver a los cañones, que así se llaman, aunque deberían llamarse mejor aspersores, ¿no? Porque la palabra cañón es muy armamentista, ¿no? Los cañones que producen nieve. La nieve producida, que generalmente se llama nieve artificial, no es nieve artificial, es nieve natural. Lo que pasa es que producida por efecto de los sistemas técnicos, ¿no? La nieve producida es cada vez más importante para las estaciones de esquí. Gracias a ella, pues podemos tener más seguridad en la explotación. Un día como hoy, donde tenemos unas condiciones de viento fuerte, pero muy buenas en cuanto a humedad relativa del aire baja y temperatura baja, y aunque no está precipitando nieve del cielo, pero ahí está la nieve saliendo de estos cañones, ¿no? La nieve producida se mezcla con la nieve que precipita naturalmente sin ningún tipo de problema, es exactamente igual, o por lo menos sensiblemente igual. Una vez que esta nieve cambia de estado y vuelve a estado líquido, a buen estado líquido, se integra en el ciclo natural sin necesidad de depuración ni ningún tipo de acción. La nieve producida no tiene ni ningún tipo de aditamento, ni colorante, ni nada de nada, no produce ningún tipo de contaminación y no produce tampoco consumo de agua. Lo único que se hace es que ese agua transformada en nieve se mantenga sobre la superficie hasta que cuando llega el deshielo se integra en el ciclo natural y vuelve a su estado para regar huertas y llenar pantanos. Hemos madrugado para subir a la Covatilla y nuestro estómago nos avisa que es hora de reponer fuerzas. Nos espera el comedor, donde enseguida entramos en calor con este menú reconstituyente. Todavía nos queda la tarde para disfrutar de unos cuantos descensos. Antes de volver a las pistas, queremos acercarnos al rincón de Javier, el lugar de alquiler de equipos donde también se encuentra su taller de reparación de material. Paseamos por este gran almacén en perfecto orden, donde todo está dispuesto para que el usuario disponga del mejor material para su disfrute en la nieve. Son 2.800 pares de esquís, 3.000 y pico pares de botas. Entonces, claro, al ser una estación muy de debutante, gente que viene a aprender, pues tenemos la gran suerte de momento de que el alquiler es masivo. Sale mucho material, por lo tanto nos obliga a tener todos esta cantidad de esquís. Todo el material prácticamente es nuevo, prácticamente todo nuevo. Es todo carbon, lo alpino ya lo tengo solamente de adorno. La profesión de Javier cada día es más conocida y reconocida en España, aunque hace años que en países con tradición alpina es fundamental. Se les conoce con el nombre de skiman, y en el circuito profesional cada deportista cuenta con un skiman que se encarga, entre otras cosas, del perfecto mantenimiento del material, fundamental para la seguridad y rendimiento de los esquiadores. Que la reparación de esquí es muy compleja. Nosotros nos creemos que un esquí es coger el esquí, ponerle los pies y salir con el esquí, ni muchísimo menos. Tiene una cantidad de entresijos, como digo yo, ¿no? Así de cuidado. Por supuesto, los cantos son fundamentales. Los cantos es algo que mucha gente no, la mayoría de la gente no le da importancia, incluso el que sabe esquiar no da importancia a nada. Se piensa, con coger el esquí, me lo pongo en los pies, salgo. Le doy ahora mismo con una piedra, el canto sufre la estructura, sufre todo. Y eso pues nos perjudica a la hora, sobre todo de los giros, se nos traba el esquí, se nos queda un pie para atrás, conlleva caídas, a roturas, meniscos, ligamentos, y todo por el mal estado que llevamos muchas veces el esquí. No influye la meteorología, ¿no? Indudablemente pasas por una placa de hielo y por supuesto ahí no te para nadie, pero si llevas unos buenos cantos, te ayudará a pasar esa placa de hielo. Javier es un enamorado de su trabajo y fuera de temporada no duda en seguir formándose para aprender nuevas técnicas y materiales que mejoren la calidad del esquí. En la Covatilla además le dan gran importancia a este departamento debido al gran número de alquileres que se producen. Todo, dice Javier, debe estar perfecto para que sobre la pista no haya ningún problema.
Yo estoy muy contento aquí en la estación porque dispongo de un taller muy pequeñito, pero con una maquinaria algo fuera de serie. Tenemos una maquinaria aquí que en muchas estaciones, en muchísimas estaciones, no la tienen en el conjunto. Si no tiene el robot, o sea, si tiene el robot, le falta la afiladora de cantos. Si no tiene afiladora de cantos, o sea, si tiene afiladora de cantos, no tiene el robot o para dar el coffee, la láser de coffee. Sin embargo, he tenido la gran suerte, pues, que hemos podido disponer de meter en el taller el conjunto de tres piezas formidables, porque una de ellas es un robot que te hace el esquí entero, de estructura, o sea, del dibujo, de tuning, de canto. Lo único que le falta es encerar, pero bueno, ya encero yo a mano y queda perfecto. Nos fijamos que las estanterías de este almacén son un tanto especiales y enseguida conocemos su misterio. Estas estanterías son secabotas desinfectantes. Cada balda, estas baldas tienen unos agujeros que van directamente a la boca de la bota. Echa aire caliente, a la vez que me está secando la bota, la está desinfectando. Desinfectan por ozono, lo cual tenemos la gran seguridad y confianza de que cuando el cliente venga al día siguiente a esquiar, le daremos una bota seca, completamente seca y desinfectada. Es hora de volver a las pistas. Pero ahora estamos dispuestos a recorrerlas a toda velocidad. Queremos compartir con todos vosotros las vistas desde el área de descanso. Y como el viento sigue sin dejarnos utilizar el telesilla, hemos decidido coger una moto de nieve y una máquina quitanieves para subir hasta los 2.250 metros y disfrutar de unas vistas espectaculares desde esta terraza. Bueno, nos encontramos en la zona de descanso, en la cota 2.250 de la estación de esquí, y desde aquí tenemos una vista privilegiada. Delante de nosotros podemos ver lo que es toda la llanura de la provincia de Salamanca. Allí tenemos a la ciudad de Béjar, que ahora mismo la podemos ver iluminada por el sol en un claro de nubes, y bajo ese mar de nubes está Candelario y un poco más lejos Salamanca. Más allá tenemos la Sierra de Francia, la Peña de Francia, y un poco más allá la Sierra de Gata. En esta zona de descanso, pues es habitual que los esquiadores tomen unos minutos de relax. Aquí pueden tomarse una cervecita, un montadito de lomo, que en un día de sol como es hoy, pero en plena jornada de esquí, pues sienta de maravilla. A partir de aquí sigue el telesquí hasta la zona más alta de las pistas, hasta el Canchal Negro, hasta la cota 2.368. Y bueno, pues desde aquí espero que podamos ver un buen descenso de los esquiadores. Pues ha llegado el momento de disfrutar de este paraje deslizándose por la nieve. Varios profesores de la escuela han querido subir con nosotros para luego acompañarnos en la bajada, dejándonos estas imágenes. Después de un día en la cobatilla, nos damos cuenta que son muchas las personas que trabajan en coordinación para que todo salga bien. Antes de marcharnos, queremos visitar el centro neurálgico de la estación. La torre de control, donde se recibe toda la información y de donde sale también para el correcto funcionamiento de todas las instalaciones. Aquí la seguridad es lo primero, y junto con otras administraciones y los cuerpos de seguridad se controla que todo marche bien, ya sean accesos, partes meteorológicos, funcionamiento de pistas. Se puede parar el telesilla, está parado por viento, ¿no? Se puede parar un remonte, aquí hay tres remontes que domino desde aquí a vista de pájaro, pero también estoy viendo continuamente, pues, la afluencia de personas a distintos sitios, ¿no? Si hay saturación, si el aforo está completo o no. Lo veo
o sea, a través de, pues eso, de medios informáticos, pero también estás viendo la saturación en colas, estás viendo si estamos produciendo nieve como ahora mismo, pues aparte de verlo visualmente, lo veo también en pantalla. Aquí acaba nuestra jornada en la Covatilla. Nos merecemos un buen descanso y hemos elegido el bellísimo pueblo de Candelario para relajarnos y disfrutar de la tranquilidad. Nos recibe Paula en el jardín que comparten la Batipuerta 1 y la Batipuerta 2, dos casas rurales rehabilitadas del siglo XVIII que conservan y reflejan las características típicas de una casa de Candelario: la piedra, la madera y la forja. La Batipuerta son dos casas rurales, una que es de capacidad de 8 plazas y la otra de 4 plazas. Y todas las dos, tanto una casa, la Batipuerta 1 como la Batipuerta 2, pues han sido rehabilitadas conservando la estructura tanto exterior como interior de la arquitectura típica del pueblo de Candelario, es decir, la piedra, la madera y la forja. Y también manteniendo pues eso, todo lo que son las habitaciones, pero con la calidad y calidez de ahora en día. La Batipuerta 1 cuenta con capacidad para 6 u 8 personas distribuidas en 4 habitaciones dobles, 3 cuartos de baño completos, cocina y un confortable salón. La Batipuerta 2 tiene capacidad para 4 personas con 2 habitaciones dobles, 2 baños, cocina y salón. Las dos comparten este capricho que nos dejará como nuevos después de una jornada de mucha actividad. Nos espera este spa donde dejaremos el frío de este día. Con la Batipuerta 1 llevamos 9 años, el tiempo de la estación de esquí de la Covatilla, que abrimos a la par. Y luego la Batipuerta 2 llevamos unos 4 años con ella, va a ser este año 4 años. Y luego hemos innovado en la zona, que somos los únicos aquí en Candelario, que tenemos un centro de spa, hidromasaje, sobre todo pensando en el cliente esquiador, cuando vienes a esquiar, que terminas agotado de las pistas y tal, y entonces, bueno, pues te vienes, te relajas, te metes tu bañito en el spa y es una maravilla, la verdad. Candelario y su comarca tienen la gran suerte de ser un entorno natural privilegiado durante todo el año. Es un sinfín de posibilidades las que se pueden hacer en esta zona. En invierno, pues la nieve es ideal para pasar un fin de semana esquiando en la Covatilla o haciendo trekking y paseando por la Sierra de Candelario. Y luego, pues en primavera, pues es ideal cuando rompen los ríos y hay un montón pues de agua por todas las zonas. En verano es un microclima que, bueno, que está ideal para que, vamos, que dormimos con manta por las noches, o sea, es una gozada. Y en otoño el paisaje pues es una maravilla, o sea, que es un sinfín de posibilidades la que ofrece toda la comarca y sobre todo en especial Candelario. Para los que prefieran hotel, nosotros hemos visitado la Hospedería Real de Béjar. Es un hotel de nueva construcción, de estilo clásico y vanguardista, situado en pleno casco histórico de la ciudad de Béjar. Ofrece 7 habitaciones dobles y 6 suites decoradas con diferentes estilos, además de una enorme variedad de instalaciones y servicios. Un buen lugar también para disfrutar de la gastronomía de la zona. Hasta aquí nuestra aventura de hoy. Una jornada blanca en plena Sierra de Béjar. La estación de esquí de la Covatilla nos ha abierto sus puertas para mostrarnos unas instalaciones que cada año miles de amantes del esquí aprovechan para disfrutar de los deportes de invierno. Hoy hemos conocido sus pistas, su escuela, sus instalaciones y, en definitiva, su vida. Si todavía no han probado el esquí, no lo duden. La Covatilla les espera para enseñarles los encantos de este deporte. Dicen que el que prueba, repite. ¡Hasta la próxima, troteros!